Es una pareja que técnicamente tiene unos saltos paralelos brillantes, lo mismo que los lanzados, y un artístico sencillamente sensacional. Es una delicia verles. Yo creo que es que aunque fallen, siguen siendo bonitos patinando. A ver el split, en este caso ellos hacen doble split twist muy limpio, muy buena posición, marcando perfectamente ese eje inclinado que pide los jueces. Salta por él, lo van a hacer triple toe, se le no, triple salkov, ha sido buenísimo. Para el lanzado veremos triple flip. Fantástico, fantástico. Es que tienen los saltos totalmente controlados ya. Eso que apenas llevan trabajando unos meses. Bueno, sus más y sus menos en esta esteplazo, elevación del grupo. Grupo 5, pero es normal, es posiblemente lo que a ellos ahora les cuesta más. Muy bien trabajada la secuencia de pasos. Vamos a ver la espiral de la muerte en interior atrás con un detalle, y es que Laura está sobre un solo pie, lo que es más difícil, pues demanda mucho más control. Desde tres es el último elemento, la pirueta en paralelo. Donde pierde la simetría, pero es normal, porque tiene que coger más rodaje para conocer mejor cómo sincronizarse con la pareja. La verdad es que el programa ha sido...